hablara de turismo médico, aquí en la Florida y en Latinoamérica, porque la medicina buena no solamente está en Nueva York, en Washington o en otros lugares un poco más cosmopolitas, sino aquí en Tampa y en toda América. Y para eso nos acompaña el doctor Antonio Acosta Rúa, que nos viene a hablar sobre una, un, un punto muy interesante de lo que es la medicina en todo Latinoamérica y aquí en Tampa. Oh, no. Doctor. Un placer. Hoy es el placer Día de, de la mío. Medicina. Ahí veo ¿Cómo le ha ido? Estamos hablando de esta una un open house que ustedes tienen este domingo aquí en correcto. la ciudad de Tampa y es que ustedes están promoviendo unas actividades bien interesantes en lo que refiere a, al turismo médico en nuestros países y aquí en Tampa. Bueno, correcto. Uh, es muy interesante. Muchos bien siempre piensan que los Estados Unidos tiene toda la mejor medicina y es cierto, tenemos muy buena medicina que en Estados Unidos, uh -huh. pero no tenemos monopolio sobre eso. Y hay muy, muy buenos médicos, como ya sabemos, médicos latinos uh, que están aquí, pero muchos se quedan en sus propios países. Yo en este vengo representando a Costa Rica, que tenemos muy buenos hospitales allá. Y es una medicina más accesible. Es decir, en, lo, en cuanto a los costos. En los costos, exactamente. Hay los que no tienen la oportunidad o la accesibilidad a medicina aquí en Estados Unidos. Y estamos aquí presentando otra opción. ¿Qué nos ofrece Costa Rica? ¿Qué tipo de, de operaciones no, este, pues nos podríamos nosotros aprovechar en cuanto, en cuanto a costo? Eh, reemplazo de una rodilla, cadera, cirugías plásticas, Exactamente. boobies. Todo eso. Eso es lo <laughs> que ha liderado. Para saber hacer mis ajustes económicos, doctor. Ajá. <laughs> bueno, local liderado el mercado en, en Costa Rica y en otros países hispanos ahí, incluyendo. México y, y toda la región, cada uno tiene sus opciones, pero en Costa Rica en particular al ah, sector dental ah, hay fantásticos dentistas en Costa Rica y los servicios son de calidad primera y los costos a la mitad y eso incluye el sí, viaje. Que sabemos que, que aquí en los Estados Unidos eh, uh -huh. esa parte de la medicina eh, bueno pues está muy elevada en cuanto a costos. Exactamente y ahora con vuelos directos de aquí de Tampa o de Orlando con las diferentes Ajá. aerolíneas. El costo no, no supera y, y todos los dentales a mitad. También, como dijiste, reemplazamientos de rodillas, uh, de caderas y también la estética han sido grandes, uh, movedor, mueven el mercado. Y eso es lo que ha liderado, pero también otros sectores. Entonces, nosotros estamos aquí por dos razones. Uno es trabajar con, con el centro de, de Camels, de, de medicina uh -huh. avanzada y simulación de USF aquí en Downtown Tampa. Pero también para dejar saber el, el latino aquí en, en la Florida, que, que hay opciones. Uh, ellos están más dispuestos de volver a, a los países centroamericanos, suramericanos. Uh, a aprovecharse de las oportunidades que existen. ¿Qué podemos esperar ver eh, en esta exposición, en este open house, el domingo aquí en la ciudad de Tampa? Bueno, es un evento de, de dos razones. El, la primera razón, obviamente, es que vienen algunos proveedores de diferentes países, incluyendo Costa Rica, uh -huh. a, a negocio, a ver a empresas autoaseguradas aquí en esta parte del, uh -huh. del mundo y ofrecerle una opción para sus empleados. Pero también se está haciendo algo por primera vez en nuestro evento. Este evento ya lleva como cuatro o cinco años que lo hemos hecho. Uh, la segunda vez en la Florida, originalmente en Costa Rica. Y los que vengan el domingo tendrán la oportunidad de hablar de primera mano con algunos hospitales y proveedores de servicios de salud latinoamericanos y y ir conociendo la opción que, sí. que existe. Y por supuesto, doctora Costa, usted también está promoviendo un poco el turismo médico en la ciudad de Tampa. ¿Qué está ofreciendo? Tampa a, a ciudadanos norteamericanos o de otros países que no tengan ellos allá en Nueva uh -huh. York, en Canadá. ¿Qué, ¿Qué ofrece, qué servicio está ofreciendo Tampa? Bueno, te cuento, uh, la, la Florida como ya sabemos tiene mucho, mucha calidad en su salud porque vienen a retirarse tantos aquí, <laughs> uh, sea de, de aquí a Tampa o a Sarasota o todo el sur sí. de la costa. Pero también tiene la Universidad de South Florida con su centro este de Camels, que, que ahí lo que hacen es uh, uno puede entrenar y evaluar médicos mundialmente, entonces este centro se está posicionando en forma de, de evaluar médicos, uh, sean aquí o sean de otras partes del mundo, ayudar que el que vaya a otros sitios o que sea aquí... Que, que entiendan que hay calidad y que son con médicos evaluados. Doctor, esto va a ser entonces eh, desde junio 14 hasta el 16. ¿Dónde va a ser para que quede la invitación a todos nuestros televidentes? Bueno, el, el evento va a ser del domingo 14, uh -huh. este domingo hasta el martes. Ese es el, el evento, el summit de negocios. Uh -huh. Pero para el público en general, el domingo de 11 a 5 en el, en el Campbell Center en Downtown Tampa, uh -huh. de 11 a 5 que está ahí. Frente al Convention Center, que uno verá el rótulo y, de USAF. Sí, algo que, que le quiero preguntar y para que le quede a todos nuestros televidentes bien en claro: ¿qué garantías dan cuando uno se va a operar o a hacer algún tipo de, de, de trabajo a Costa Rica? ¿Cuáles son las garantías? ¿El 100%? ¿El 90%? ¿Lo garantizan el trabajo realmente bueno? O, bueno porque el, estamos el hablando de nuestra salud. Absolutamente. Hay, hay un movimiento muy fuerte de las acreditadoras norteamericanas. Uh -huh. Uh, que han ido acreditando clínicas eh, y, y hospitales en todo el mundo y también en Centro y suramérica, En medicina no hay garantías, no es como llevando sí, el carro, no el carro para cambiando la, la Vamos a cambiar el, el amortiguador. Sí, eh, pero hay que las acreditaciones. Yo pero las, las acreditaciones es muy importante porque uno sabe que están haciendo las cosas correctas ya. y eso bueno, es muy pues, importante. Doctor Antonio Acosta, muchísimas gracias, un verdadero placer. Y bueno, voy a hacer ahí el, ya voy a hacer sí. mi, mi presupuesto para mis operaciones. Señores, yo sigo aquí con el doctor mientras usted disfrute a continuación de los... Estrenos de cine para este fin de semana. Mire. ¿Mm? ¿Mm? <laughs>